TV, hoy en una emisión más en un programa de nuestros alumnos, empezando hoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 46. Uy, hasta casi me rompen el oído, pero bueno. Muy bien, chicos, bueno, antes de empezar con el programa, quisiera que igualmente se presenten para que los conozcan, las personas que nos están viendo, igual su familia. ¿Por qué lado empezamos? ¿Por este lado? ¿Por qué lado, díganme? Por este lado. Mi nombre es Aleida Negrete. Yo soy Maricruz López. Yo soy Alicia González. Ok. Yo soy Carlos Alexis. El micrófono. Yo soy Edgar Manuel Ramírez. ¿Y el profesor? Víctor Miramón. Chicos, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? De las aplicaciones de los teléfonos interactivos. ¿Aplicaciones en los teléfonos interactivos? Sí. ¿Qué aplicaciones son las que más conocen ustedes? ¿O qué son las que ustedes creen que se utilizan más? Bueno, yo creo que las aplicaciones que más se utilizan viene siendo lo que es Facebook, porque sí es una aplicación. Es como para interactuar con personas de otros países, ya que podemos intercambiar culturas y pensamientos diferentes. Ajá. ¿Por acá, Leida? Bueno, una aplicación que en lo personal ocupo mucho es Word, porque me sirve para hacer presentaciones, para elaborar textos y pues bueno, me ha ayudado mucho para hacer algunas tareas. Okay. Yo una aplicación que realmente sí uso mucho es PowerPoint, porque me ayuda a lo que es hacer exposiciones que a veces realizamos con nuestro profesor y pues de cierta manera nos apoya más porque ya no utilizamos tanto lo que es el papel bond, es más fácil y pues te ahorra tiempo. Okay. Bueno, también algunas otras aplicaciones, bueno, en lo personal que yo suelo usar es el escáner, también la cámara, que es muy eficiente ya que, bueno, si tú no te acuerdas de algo, no tienes una muy buena memoria, fácilmente puedes tomarle una foto y enviarla. ¿Por acá? Sí. Bueno, la cámara en sí es muy eficiente, además no falta el trabajo en el que te piden alguna explicación por video, ya que si ocupas una clase, obviamente ocuparás tiempo, así que si llevas un video y más aparte en un video puedes vestir presentable y no tendrías que cambiarte, es otra ventaja. Ok, estas aplicaciones, aparte de los teléfonos interactivos, ¿dónde más las podemos encontrar? Por ejemplo, en las computadoras. Ajá. Ajá. Por ejemplo, Word está mucho en lo que viene siendo la computadora, ya que viene un poco más completo. Ajá. Pues otra que podemos también encontrar, como ya lo había dicho mi compañera, son las computadoras. Pero de cierta manera, como había dicho mi compañero Edgar, las ocupamos también lo que es el escáner en las impresoras. PowerPoint, yo la verdad lo ocupo más en el computador de escritorio porque en el celular tiene muy poca definición, entonces es más fácil utilizarlo en computadora. Ok, sí, de hecho las aplicaciones apps son más, bueno, vienen más reducidas porque ocupan menos espacio en un aparato electrónico, que es el teléfono, el celular, el iPad. ¿En qué otro aparato la podemos encontrar? ¿Dónde se les ocurre? ¿Dónde las utilizan? Principalmente en computadora. Principalmente en computadoras. Pero ¿dónde más? Bueno, también no solo en computadoras, ni laptops. También podemos encontrarla en lo que son las tablets, que también son muy eficientes hoy en día. Y son muy parecidas a los celulares. Aunque estas no pueden enviarse mensajes como tal, ni hacer llamadas. Aunque ya hoy en día existe lo que es Skype y otras aplicaciones que te permite hacer videollamadas. Exactamente. ¿Qué otro tipo de aplicaciones, aparte de Word, de la cámara, del escáner, qué otras aplicaciones han visto en sus teléfonos inteligentes? Paint, para dibujar. Bueno, yo en lo personal a veces... estoy en Paint dibujando cuando en mis tiempos libres o cuando estoy aburrida. ¿Qué otras? Otro que también hay mucho es el traductor. De cierta manera no siempre andamos cargando lo que es un libro para estar traduciendo las palabras. Entonces yo también en lo personal uso lo que es el traductor y me ayuda bastante. Bueno, ocupo muchas aplicaciones para mejorar
el español, para mejorar el inglés, para mejorar matemáticas, y creo que me ha ayudado en el estudio y es una opción buena. Bueno, yo más que aplicaciones lo que vendría usando es el acceso a internet, ya que sí, una aplicación puede apoyarte en ciertos temas, pero siento que el internet es aún más completo en el sentido de puedes buscar más información, puede que te salga más detallada y más aparte no necesariamente tienes que contar con una aplicación si tu celular es un smartphone, ya que este accesa a internet y puedes accesar a todo lo que vendría siendo cualquier aplicación. Facebook es excelente de alguna manera en internet. ¿Redes sociales? Sí. Bueno, de alguna manera yo no entro mucho a Facebook, por lo mismo de que a veces me aburre. Ajá. Pero... No te creen. Bueno, no. WhatsApp. No tengo WhatsApp. ¿No crees? No. Realmente me desconecto mucho de una vida social por internet. O sea que no utilizas mucho esto de los smartphones inteligentes. No, prácticamente yo lo que uso son el internet. Principalmente el internet. Ok. ¿Qué? Maestro, iba a decir. Ah, ok. Pensé que iba a comentar. Yo que pensé que iba a decir el maestro. No, yo también tengo mi WhatsApp. Y sí, bueno, yo quiero comentar. Ok, a ver. No, bueno, ¿y por qué solo limitarnos tan solo a aplicaciones que nos permiten hacer el trabajo? Es decir, también existen juegos. Y los juegos, leí en un artículo que los jóvenes de hoy en día se relacionan más con las cosas que más les gustan. Es decir, si hay una aplicación que permite unir puntos, eso facilita tu habilidad mental. Entonces, a través de juegos también podemos aprender, podemos ser mejores y hacer de nosotros pues mejores, ¿no? Claro. Bueno, también están las aplicaciones para poder leer. Exacto, PDF. Los libros ya en aplicación, ya uh-huh. Más fácil para ir viendo en el celular. Ajá, cuando vayas en una micro, en lo que sea prácticamente. Hoy en día la tecnología es tan fabulosa. Ajá. ¿Qué otra aplicación han visto en eso de las apps? Bueno, Messenger. Es como mensajes, pero tienes que tener internet para poder interactuar. Ya no, es como una parte de Facebook, pero solamente te deja enviar los mensajes. Uh-huh. Aplicaciones de texto. Uh-huh. Uh-huh. Solamente viene siendo lo que es texto. Ok. Ya no puedes publicar ni nada. Ajá. ¿Qué otra? Pues en sí, yo no no relaciono tanto las aplicaciones que son de redes sociales con los juegos, porque en sí básicamente es lo contrario. En los juegos tú puedes utilizar para lo que es algo didáctico, mientras que en sí las aplicaciones de Messenger y todas las redes sociales tienen un principio básico, que es comunicarte con las demás personas. Entonces no, siento que no se relacionan mucho. Okay. Bueno, WhatsApp yo lo utilizo más para tareas, cuando faltas o... ¿Tareas? Sí. A ver, explícame, ¿cómo está eso que las tareas? Bueno, cuando nos dejan trabajos en equipo, ajá, como no nos podemos reunir fuera, lo principal es mandar información por medio, okay, de PDF, y entonces vemos la información para juntarla, se podría decir. Ah, ok, ya entonces, se organizan por sí, separado, pero obviamente ya conjuntan todo la información que, bueno, que imagino que tienen de tarea, ¿no? Sí. Okay. Bueno, hace un momento mencionabas aplicaciones para poder leer. Principalmente, ajá, uso una que se llama Flipboard. Uh-huh. Esta aplicación, puedo seguir a ciertas personas que suben artículos de diferentes revistas o periódicos y se van actualizando. Si son artículos muy destacados, los pueden subir a esa aplicación en sí, y puedes leerlos, y así te puedes seguir, porque viene dividido en ciencia, tecnología, novelas, y bueno, pues principalmente lo que me gusta de esa aplicación es que puedes poner gustos, y si pones que te gusta la ciencia, por ejemplo, te llegan artículos de ciencia, y tú decides qué quieres leer y lo va pasando como páginas de periódico. Y es gracioso. Okay. ¿Qué otra aplicación utilizas más? Aparte de los juegos, WhatsApp, el Facebook. ¿Tú sí utilizas el Facebook? En realidad yo
utilizo más esas aplicaciones más cuando estoy en la escuela, puesto que mi celular es de otra generación, es decir, no es de la generación actual Touch, que hoy en día la mayoría tenemos. Bueno, creo que otra aplicación que usamos la mayoría, es aquellas en las que te hacen ver mejor, por ejemplo, Rétrica. Es decir, Photoshop. Exacto. ¿Cuántas mujeres no usan Rétrica para hacerse sentir mejor? Es como si se subieran el autoestima o algo así, pero bueno. No, no es cierto, saben que estoy jugando. Bueno, creo que no nada más las chicas, también. Bueno, sí, de hecho. O sea, es general. Es general. Aplicaciones como esas hoy en día no pueden faltar en la actualidad, en la las generaciones actuales, que junto con los dispositivos hacen pues maravillosa la tecnología. Bueno, también hay aplicaciones, no sé si han visto aplicaciones que se llaman Looker, que son para... Sí, como seguridad, ¿no? Exactamente, hay aplicaciones que son para desbloquear redes. ¿Qué otras aplicaciones más conocen? ¿Qué hayan visto? ¿A poco no checan su... cuando sí. abren su teléfono? Es que nadie lee el instructivo. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Hay una aplicación para hackear el wifi de cualquier persona. Así de, ok. Ah, bueno. Bueno, yo esa la ocupo. Como había dicho antes, hay distintas aplicaciones. Por ejemplo, hay una que te ayuda a bloquear tus aplicaciones. Porque de cierta manera, a veces tú llevas tus teléfonos o llevas tus cosas a la escuela y no te gusta que estén agarrando o viendo tus fotos, porque a veces te da como que mucha pena. Entonces, esas aplicaciones te sirven para ese uso. Bueno, en sí yo las ocupo así. Para bloquear. Sí. Ok. Bueno, yo una que uso mucho se llama Wi-Fi Password, y entonces cuando, como en casi todos los lugares no hay Wi-Fi abierto, desbloquea las redes en casi todos los lugares. Pues nada más te dice la contraseña, te metes a la aplicación y te dice las redes que hay y te muestra la contraseña abajo, entonces ya nada más la copias y la pegas. Es muy fácil. De conseguir en internet. Sí, bueno, hay una infinidad de aplicaciones que, bueno, las aplicaciones de hoy en día te sirven para todo, ¿no? Para proteger tu privacidad, para entretenerte, en cualquier lugar puedes usar tú tus aplicaciones. Pero en sí, en conclusión, ¿para qué nos sirve a todos nosotros, bueno, a toda la persona que tiene un teléfono, smartphone, o la tablet, o el iPod? ¿Para qué nos sirven o con qué fin común son creadas estas aplicaciones? Bueno, principalmente estas fueron... los teléfonos, las generaciones de teléfonos de antes, que tenían una cantidad limitada de aplicaciones, siempre, como lo es el enviar mensajes, fueron creadas principalmente para comunicarnos, ¿no? Es decir, antes tú tenías que enviar cartas o incluso señales de humo para poder comunicarte con otra persona. Pero cuando aparecieron los celulares, no, eso ya no fue. Estuvimos en una nueva generación capaz de hacer, bueno, de creernos capaz de hacer todo. Y conforme han pasado los años nos hemos dado cuenta que eso es cierto, muy cierto. Tan solo ver las aplicaciones de hoy en día nos permite ver lo maravilloso de la innovación, ¿no? Exactamente. Por acá. Bueno, en sí es cierto, los celulares fueron creados para comunicarse, y en eso nos damos cuenta que cuando compramos un celular, ya de esta época en la que no puede faltar el celular Touch, nos damos cuenta de que la aplicación que ofrece todo celular es Facebook, y viene siendo WhatsApp, porque todo el mundo ya tiene WhatsApp, excepto yo. Bueno, pues principalmente... yo, para otra aplicación de un celular, vendría siendo no tanto el bajar música, pero sí escuchar música. Verá, es que luego uno se cansa de oír ciertos artistas y busca aplicaciones en las que oír música. En algunas aplicaciones, por ejemplo, alguna vez me inscribí en Spotify y me gustó mucho porque podía oír canciones, aunque lo que no me gustaba era que... era en aleatorio, pero podía oírlas y era muy agradable.
Desgraciadamente, pero sí nos damos cuenta de que no siempre podemos encontrar todo en una aplicación, así que vuelvo al tema del internet. Exactamente. Bueno, no solo en internet, ¿no? También en los libros puedes encontrar esa información. Sí, eso es muy cierto. Desgraciadamente hemos dejado los libros por un lado y, por ejemplo, puedes leer libros ahora en PDF, pero a mí no me agrada eso por lo mismo de que esfuerzo demasiado la vista, se me cansa y duelen a veces los ojos y se me ponen muy rojos. Principalmente me agradan más los libros en físico y pues creo que yo no tengo problema con ello, ya que sí me los compra cada rato. Ah, qué bueno. Bueno, creo que los teléfonos hoy en día más se ocupan para comunicación, para divertir y para facilitar algunas cosas, por ejemplo, la tarea. Nos ha pasado que hay que hacer diapositivas y entonces en el teléfono es fácil hacerlas. También otra cosa sería, cuando ya estés muy aburrido, puedes meterte a un juego. Y, bueno, uno de que por un tiempo fue mi adicción, se podría decir, fue Candy Crush. Sí. Entonces, muy cierto. Bueno, también al darte cuenta de que te estás muy clavada en una aplicación, como que dejas un poco el celular. Bueno, yo a pesar de que las generaciones han pasado sobre mí, estoy actualizado en la tecnología y tengo mi WhatsApp, tengo mi Facebook, tengo mi Twitter. Inclusive me sirve con los alumnos para comunicarme, lo que decía la compañera Leida, que hay ocasiones que los alumnos me preguntan qué es lo que dejó de tarea. Y normalmente con ellos, ahorita que estamos aplicando las TICs, que es importante para la educación, yo les digo a los alumnos, a mis alumnos, que esto de los celulares interactivos los utilicen con responsabilidad. Con responsabilidad, ya que el celular, como una parte fundamental para educar, también sirve para destruir. Entonces, digo, cuando se utiliza el celular, el internet, la computadora, se utiliza con responsabilidad, es un instrumento, una herramienta excelente. Exactamente, todo excelente. Bueno, manejándolo de manera correcta, nos puede funcionar a todos y, como dice el maestro, de una manera correcta, ¿no? Para que no tengamos problemas también y no nos volvamos adictos. Pues sí. Ahí con el teléfono nada más. Eso sería lo que llamamos nosotros el consumismo. Es decir, hoy en día todos los adolescentes sacan algo, es decir, ya no es como antes. Antes lo que se innovaba era para satisfacer una necesidad. Ahora, es decir, también satisfacemos necesidades, pero ya no tanto como antes. Hoy en día sacamos cosas que de alguna manera son innecesarias para el ser humano, pero lo hacen solo por el consumismo. Es decir, lo que llamamos hoy en día también globalización, pues es algo muy presente en nuestros días, ¿no? Pues en sí, en lo personal, yo siento que ahora los teléfonos de la función principal que tenían, que era comunicarnos con las distintas personas, yo siento que hoy en día se han vuelto en unas herramientas digitales que nos ayudan a impartir necesidades, pero también no hay que estar utilizándolas mal, porque de cierta manera si las utilizamos mal no las utilizamos al máximo como deberían de ser. Bueno, aquí muchos de nosotros como adolescentes no sabemos bien cómo usar un aparato electrónico y mucho menos el celular, ya que tiene varias aplicaciones. En algunos casos lo utilizamos incorrectamente, en vez de utilizarlo para la función que fue comunicarse con otras personas y satisfacer algunas necesidades. Exactamente. Bueno, ya casi se nos acaba el programa el día de hoy, pero antes de poder terminar, ¿qué conclusión tienen sobre estas aplicaciones, las apps? ¿Qué conclusión tienen? ¿Con qué? Bueno, que son buenas, pero también son malas. Depende de cómo la persona las venga ocupando. Si las utiliza mal, pues, ¿de qué sirvió que se haya creado este aparato? Pero si las utiliza bien, está satisfaciendo todas las necesidades con las que fue creado, o sea, el fin con el que fue creado.
Ok. Por ahí. Pues yo estoy de acuerdo con mi compañera Leslie. Si sabemos aprovechar al máximo las aplicaciones, pues de cierta manera nos van a llevar a un fin común. Un fin que nos va a satisfacer a todos y que nos va a apoyar al máximo. Pero si las utilizamos mal, estas no tendrán el uso que realmente se tenía que hacer. Bueno, algo que nos había comentado un profesor era que al no leer el instructivo nos perdemos de muchas cosas del teléfono, entonces para explotar al máximo su capacidad sería leer el instructivo para saber qué cosas puede hacer. Pues sí, retomando lo que dijeron mis tres compañeras, pues en verdad el teléfono tiene, las aplicaciones de un teléfono son buenas y malas. Es decir, uno cuando compra un teléfono, pues tiene que saber qué puede hacer, no solo para conocerlo el bien que nos puede hacer, sino también el mal. Es decir, qué tanto nos puede afectar y qué tanto nos puede beneficiar. También es importante recabar que hoy en día, pues, la conciencia que tenemos desde pequeños no es la eficaz para controlar un celular. Es decir, los papás le compran a los niños cosas, pero no saben en verdad qué son o qué daño o qué beneficio le va a provocar a su niño. Es decir, tenemos que tener una conciencia hoy en día si vamos a seguir innovando, puesto que es algo muy importante. Si no tenemos conciencia, obviamente vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, en vez de subiendo, subiendo, subiendo. Ok. Bueno, retomando los temas que han mencionado mis compañeros, creo que fundamentalmente, además del buen uso, es, ¿cómo decirlo?, analizar qué podemos hacer y qué no se puede hacer, porque pues de alguna manera siempre hemos tenido en mente, ya que nos consienten algunas personas, pues es el hecho de que esto lo quiero y esto me lo pueden dar. Desgraciadamente muchos de los celulares son prestados a niños pequeños para solo jugar, y estos niños pues crecen con la idea de que estos aparatos solamente sirven para jugar, y desgraciadamente la tecnología avanza muy rápido como para que el ser humano comprenda totalmente su función. Nos hemos dado cuenta de ello, del hecho de que a cada rato sale un nuevo modelo de celular y sobre todo el excesivo costo. Creo que más allá también del buen uso es saber en dónde parar, ya que podemos comprar un celular, sí, innovado, pero ¿qué estaríamos haciendo con el que anteriormente teníamos? Casualmente, pues lo puedes guardar o hacer cosas por el estilo, pero sinceramente, ¿cuál fue el punto de haberse comprado un nuevo celular si estabas bien con el que tenías? Ahí también volvemos a caer en el hecho de que podemos volvernos adictos a ciertas aplicaciones. Principalmente los juegos, ya que son juegos en los que uno dice, no, este me agrada, lo voy a seguir jugando, y desgraciadamente esto también ocupa tiempo en el estudio. En algún momento todos hemos sacado el celular en clase, y ya sea Facebook o algún juego, y ahí estamos hasta que de alguna manera nos llaman la atención, pero sin embargo ponemos una libreta luego encima y sigues con el celular. Así que pues creo que no tiene un fin lucrativo, pero sí es el hecho de nosotros sabemos utilizarlos realmente. Más que nada, también se menciona el consumismo. Muchos pensamos así en, sí, consumismo, compro un celular, dejo otro, pero realmente creemos que caemos en ello. Sinceramente he visto a muchas personas que si se compran otro celular es porque dicen, no, este tiene esta función y me sirve. Sí. Bueno, el punto es que dice que les sirve, pero realmente luego así te quedas con cara de ¿y qué le pasó al otro celular? ¿O por qué ya no lo quisiste usar? Y pues ahí volvemos a caer en lo mismo. Sinceramente, todo lo que hacemos no tiene ningún fin. Así es. Bueno, pues yo lo que les puedo decir es de que, bueno, una aplicación es lo que nos puede facilitar hacer una tarea, ya sea diferente forma, ya sea bajar música, ya sea, bueno, como habían dicho, el Facebook, el WhatsApp, comunicarnos. Hay diferentes aplicaciones que podemos encontrar de todo tipo para facilitarnos una tarea o un bien a hacer. Pero bueno, todo es como lo comentaba el profesor, es utilizarla con una manera responsable. Bueno, pero antes de irnos, y porque ya se está acabando el tiempo,
a alguien que quieran mandar un saludo, amigos, familia, a quien ustedes quieran. ¿El maestro quiere aportar algo antes de que empecemos con los saludos? Nada más para decirle a los alumnos que nosotros estamos utilizando esto y constantemente en clase utilizamos todas esas aplicaciones. Ahorita en las TICs nos obligan y creo que es incongruente que hay en ocasiones en el reglamento de las escuelas que el celular no debe de utilizarse, no deben de llevar celular a la escuela. A estas alturas, en el tiempo que estamos viviendo, es muy necesario tanto para comunicarse como para aprovecharlo en el estudio. Y no va a llegar tan lejano el tiempo en que en lugar de utilizar cuadernos, utilizar libro, van a llevar su tablet, van a llevar su teléfono para que en su computadora, para que ahí se tome clase y con eso vamos. Son los tiempos que estamos viendo. La tecnología que se desarrolla a pasos gigantescos, eso es. Ok, bueno, ya para terminar, vamos a empezar por los saludos por este lado. Aleida. Bueno, yo quiero mandar saludos para mi familia y para una de mis mejores amigas, Cintia Valdés. Ok. Pues yo quiero mandar un saludo pues para mi familia que siempre me apoya tanto en los estudios como para mi vida cotidiana. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia igual, al grupo de segundo B de la técnica número 46, al director, a Augustus Palacios Burgos y a mi escuela. Por este lado. Bueno, más que saludo, creo que es un favor que le haremos a un compañero. ¡Saludos, Mociño! Bueno, también un saludo para mi familia, que espero que me ande viendo. Y para mis amigos. Okay, profesor. Bueno, un saludo para nuestro director, el ingeniero Luis Augusto Palacios Burgos, que nos dio la facilidad, la oportunidad de venir a este programa. Y también quiero mandar un saludo para mis nietos Johan, para Jocelyn y Andreita. Okay, bueno, antes de despedirnos, también agradecerle al licenciado Manuel Salgado por todas las facilidades que nos otorga para poder transmitir este y todos los programas que se transmiten aquí en televisión y en radio. Y bueno, un agradecimiento muy grande para él. También para un saludo a sus familiares, a toda la comunidad estudiantil de ahí de su escuela. Y bueno, hoy estuvimos con los chicos y las chicas de la escuela secundaria técnica número 46. A ver, otra vez. Hoy estuvimos con los chicos de la escuela secundaria técnica número 46. Ok, bueno, adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.